Estamos aquí para Diari El Maestrat con José Manuel Rodríguez López, atrecista de avance de la serie El Chiringuito de Pepe. Bueno, que tengo el placer de hacerte un par de preguntitas porque me imagino que hacer un montaje así en una playa tan concurrida como es la playa de Peñíscola es complicado. Pues sí, la verdad que ha sido muy complicado porque se movía muchísimo el terreno, porque claro, al ser arena, pues al colocar la estructura de hierro se nos hundía, pero bueno. Hemos colocado una base con pasarelas que nos han dejado aquí en Peñíscola y luego lo que hemos hecho ha sido una estructura de hierro y sobre la estructura de hierro hemos montado ya lo que es el decorado, que son los paños, el tejado y la terraza y todo eso. Pero ha sido complicado, sí, la verdad que sí. Y luego el viento que ha hecho aquí. Sí, estos días ha hecho mal tiempo, es cierto. Bueno, pero bueno, al final pues lo hemos conseguido, mucho esfuerzo, pero bien. ¿Cuánto tiempo lo habéis tenido montado? Pues lo hemos montado 4 veces. Lo hemos montado y lo hemos desmontado 4 veces. Porque la idea era que en principio que se quedase, lo que pasa es que como hacía mucho viento, pues nos quedábamos por debajo, se iba la arena con el viento, y había agujeros y se nos doblaba el chiringuito. Entonces había que desmontarlo, ver a montarlo, cada vez que íbamos a rodar hubo que montarlo. Pero bueno, lo dura la primera vez, luego ya es más fácil, ya iba mucho mejor. Ayer tuve la ocasión de hablar con Flippy y me comentó, casi se me enfada, bueno, enfadarse no, por descontado, que Flippy enfadado no sé. Dice, cuando le comenté de que, bueno, que realización y tal, que habían hecho, dice, no, nosotros somos un equipo de 100 personas, entre los que contaba hasta el conductor del coche, ¿no? Esto es muy bonito, ¿no? Trabajar con un equipo tan conjuntado. Sí, la verdad es que sí, que ha sido un equipo muy, muy unido siempre, es decir, aquí cada uno es de un departamento, lo que pasa que todos ayudándonos unos a otros, la verdad que ha sido muy bonito, la verdad que ha estado muy bien. Yo quería preguntarte, ayer se estrenó la serie, primer capítulo, 4.456.000 espectadores, ¿qué os dice esto? Pues la verdad que esto es una satisfacción ya, sobre todo yo, por ejemplo, en mi caso personal, es decir, de, bueno, el esfuerzo que nos ha costado todo esto. Y bueno, pues la verdad que cuando esta mañana nos han contado la audiencia que ha tenido y los espectadores que ha tenido, yo la verdad que me he emocionado muchísimo. Sí, la verdad que ha estado muy bien, ¿eh? Yo quiero comentar que esta mañana, bueno, hacemos café todas las mañanas en un bar que tiene una amiga, por cierto, aprovecho para hacer publicidad, Montaditos en Vinaroz. Fuimos a tomar café y toda la gente que estábamos comentando la serie, lo mucho que nos reímos. Sí, la verdad que sí, que fue muy divertida, ¿eh? Ha sido muy, muy divertida. Ha estado bien, ha tenido escenas muy, muy divertidas. Estamos esperando el segundo capítulo porque estamos enganchados ya con el primero. Pues mejor todavía, ¿eh? Va a ser mucho mejor que el primero. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias. ¿Quieres preguntarle algo, Antonio? Claro, es que una vez que tenemos a uno de los currantes, que normalmente no salís más que a lo mejor en los títulos de la serie y no se os conoce, explícame, ¿este oficio tuyo cómo, ahora que está tanta gente en paro, ¿no? ¿Cómo cuesta mucho? ¿De dónde? ¿Cómo fue? ¿Cómo enganchaste tú en este trabajo? Pues a mí, la verdad es que cuesta muchísimo, porque es verdad que hay muchísima gente profesional en el paro. Lo que pasa es que a mí me llamaron, pues eso. No, yo nunca había trabajado con ellos, con esta productora, y la verdad es que me llamaron y bueno, pues me dijeron que había que, me contaron el proyecto un poquito, y entonces digo, bueno, pues sí, además me apetecía. Era un reto personal, yo nunca había montado nada así en la playa, porque yo sabía que era muy complicado. Y me apetecía muchísimo. Y entonces, bueno, pues han visto cómo trabajaba y aquí estamos. Bueno, el decorado bestial. Ayer tuve una anécdota curiosa, que cuando venía hacia aquí, habían dos turistas, se ve habituales en Peñíscola, y que se quedaban mirando y decían, bueno, esto el año pasado no estaba este chiringuito. O sea, que da el pego, pero, o sea, sí, no... El sábado, vinimos nosotros el sábado a montar algunas cosas y el sábado era todo el mundo aquí haciéndose fotos y que si esto era un chiringuito de verdad. Luego ha habido mucha anécdota, es decir, de... Venía alguna señora y nos preguntaba si podía reservar ya mesa, ¿sabes? Ha sido bueno. Cosas que era... Y luego, bueno, hubo gente que decía, pero eso está prohibido, que es que la ley de costa, no sé qué. Y luego ya le explicaba que, bueno, esto es para una serie de televisión y, bueno, ya la gente iba convencida. La verdad que muy bien, ha habido de todo, pero muy bien. La gente luego, además, aquí se ha portado, pero vamos, de maravilla. Ha sido increíble el rato que hemos tenido aquí con la gente de Peñíscola. Y luego, bueno, no te voy a preguntar cómo lo hacéis, que a lo mejor tenéis cada uno vuestro secretillo, pero esto es impresionante. Aquí ves una pared y dices, bueno, esto es una pared que hace 40 años que está aquí, mal pintada, que aquello lo típico que la pintura ya se estropea, y con el tiempo, y no es que del pego, es que lo ves y dices... Secreto de la profesión, que bueno, que no lo guardaremos para nosotros. Yo quiero hacer otra pregunta ahora que viene con lo de la pintura.
¿el final del chiringuito de Pepe continúa con este aspecto o está modernizado a lo Mozart de Sergi Roca? No lo sabemos. No me cuentas. Hombre, esto no les vamos a pedir, esto ya es demasiado. Claro, lo entiendo. El guión. No. Me parece muy bien. Lo entiendo. Bueno, pues muchas gracias y desde luego magnífico el trabajo de los técnicos, que claro... Como decía Felipe ayer, sin vosotros tampoco se podría hacer. Bueno, pues somos una pequeña parte del equipo, es decir, todos juntos, pues bueno, hacemos un gran equipo. Pues muchas gracias y bueno, gracias y a ver. Y a ver, suerte, a la segunda, claro. Si se hace la otra, la segunda. Yo espero que sí. Nos volveremos a ver. Sí, hombre, claro, ojalá que sí. Venga, muchas gracias. Gracias a vosotros. Begoña Maestre, Laura. Dafne Fernández. Miriam. Al corriente para recoger los culos, ¿vale? Cuando me digáis. ¿Traemos la foto? Buenas tardes, estamos con Santi Millán, el actor principal de la nueva serie de Telecinco, El Chiringuito de Pepe, y bueno, un renombrado chef de cocina. Me gustaría que me contases qué tienes que ver con un chef de cocina. Poco. Me gusta la cocina, me gusta comer sobre todo. Cocinar, a ver, no se me da mal, pero yo creo que no estoy a la altura de ningún chef, ni un chef de chiringuito, ni a la altura de Pepe estoy. No tengo nada que ver. ¿Ha sido difícil meterse en el papel de un personaje tan, bueno, pues tan personal como es Sergi Roca en la serie? Es complicado porque es un tío que tiene un poquito de mala leche y yo soy muy buena gente. Entonces eso sí que me ha costado, es un poco sí. Y bueno, no queremos molestarte mucho porque sabemos que te marchas ya. Las expectativas, 4.456.000 espectadores el primer capítulo.
fantástico. La verdad es que sí. Hombre, nosotros estábamos muy contentos con el resultado, estábamos muy, muy satisfechos del trabajo que habíamos hecho, pero ya sabes que esto de las audiencias siempre es un enigma, es una lotería que hasta que no se ve, no se sabe qué va a pasar. Y la verdad es que nosotros queríamos y deseábamos que gustara, que lo viera la gente, que disfrutara igual que hemos disfrutado nosotros haciéndolo, y parece que así ha sido, o sea que realmente estamos felices, contentos y disfrutando este momento. ¿Y qué me puedes decir del lugar donde estamos, Peñíscola? ¿Esperabais la acogida que habéis tenido y cómo está fluyendo todo en este sitio? La verdad es que hemos disfrutado mucho de la estancia, sobre todo porque menos estos días que ya junio ya hay más gente, hemos disfrutado de una Peñíscola desconocida para muchos, que es una Peñíscola fuera de temporada, vacía, solo para nosotros, y era realmente un lujo poder disfrutar de un paraje así, como este pedazo de playa que tenemos aquí a las espaldas, como si fuera una cala desierta donde solo estábamos nosotros grabando, y era maravilloso. Yo realmente recomiendo a todo el mundo que no haya estado en Peñíscola que venga a visitarla, porque realmente merece la pena. Bueno, Santi, yo tengo oído que tienes amiguetes en Vinaroz. Nosotros venimos de Vinaroz. ¿Qué me puedes decir de nuestro pueblo? Pues es un pueblo maravilloso. Yo fui un par de veces cuando era pequeño, pues ya te digo, unos vecinos de La Escalera tienen casa en Vinaroz y tuvieron el detalle de llevarme con sus hijos un par de veces y lo disfruté mucho. Además, son esos recuerdos de la infancia donde te lo pasas bien, donde juegas, te diviertes, y para mí Vinaroz es un recuerdo muy grato. Santi, muchísima suerte. No la necesitáis porque la estáis teniendo. Es maravillosa la serie y estamos deseando que llegue el segundo capítulo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Muy amable.